you want me to stay. Yeah, you know that girl, you got a notion of passion. I'm trying my hardest to grasp it. Scars aren't healing and I'm tired of feeling. Buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la presencia de todos ustedes en el comienzo del año académico, del año científico 2023. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Martín Rodríguez, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias, Carla. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Martín Rodríguez y en mi nueva condición de presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes es un honor y un privilegio poder dar inicio también a estas reuniones científicas. Recibí también un invitado de lujo, el doctor Ricardo Cohn, a quien le agradecemos su presencia. Pero antes de comenzar con esta reunión, le voy a contar un poco quiénes somos y qué seguimos haciendo, y qué, digamos, seguimos porque las comisiones previas han hecho un trabajo enorme y nos han dejado, como bien dicen, la vara bien alta. Pero previo a todo ello, en primer lugar quería que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de reflexión reconociendo a los doctores Adolfo Zavala y Marta de Ceredai, que nos han dejado en poco tiempo atrás. Bien, bueno, vamos entonces a comenzar con decir de quiénes somos. Esta es la comisión directiva que tengo la fortuna de presidir, acompañado de Carla, vicepresidente, Susana Poloni como secretaria, Edgardo Triñastic como tesorero, prosecretaria Adriana Rousso, Alejandra Chiquiti como protesorera, las vocales titulares Susana Salver, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares, Alicia Hauerbaum, Jimena Soutelo y Mabel Grafiña, y vocales suplentes, Sina Florencia Aranguren, Javier Remón y Javier Yunta. Pero en este equipo no hay suplentes, somos todos titulares y la verdad que el empeño es muy grande. Y por supuesto, bajo la óptica, para que no nos gastemos de más, en los revisores de cuenta de Isaac, Cristina y Coco Alvariñas. Pero esta sociedad, además de tener una comisión directiva a nivel central, tiene 8 capítulos, que en realidad eran 7 hasta hace poco. Capítulo Atlántico, cuesta que arranque el... Bueno, digo, lo ven ahí, Capítulo Atlántico, con el doctor Claudio Dituro como presidente, Analía Obesiu, aquí presente, Rodrigo Carnero, de Córdoba, él es de Río Cuarto, también lo vi por ahí, el doctor Arturo López Rivera, presidente del capítulo Comahue, Daniel López, presidente del capítulo NEA, Liliana Facio, del NOA, Joaquín González, del capítulo Cuyo, y la hermana menor sería, aunque siempre Buenos Aires fue la hermana mayor, ahora es la hermana menor, porque es la última en haberse incorporado, el capítulo AMBA, que siempre estuvo ligado a la Comisión Directiva Central, y que había veces que en muchos espacios quedaba relegado, si bien estaban cerca de la Comisión Central, había situaciones en donde no se les permitía participar. ¿A dónde voy?, decían los que están en Capital o en el conurbano bonaerense, ¿cuál es mi referente? Entonces, bueno, y la doctora Alejandra Oviedo tomó la bandera y se ha generado una comisión directiva provisoria, porque tiene que, según estatutos, hacerse una elección con todos los integrantes, y esto va a suceder en el mes de diciembre, pero mientras tanto, ella y su equipo, también ahí lo veo a Rubén Saurral como vicepresidente provisorio, están haciendo realmente una tarea muy interesante en el diseño que han iniciado.
Esta comisión directiva, a su vez, tiene subcomisiones. Digamos subcomisiones, porque estamos llenos de términos comisiones, comité, comisión, subcomisión. Las subcomisiones de la sociedad tendrían un perfil, llamémosle político, de gestión de acercarnos, por ejemplo, con las relaciones con personas con diabetes y su familia, en las relaciones con el Ministerio de Salud, en el vínculo con los capítulos, en las relaciones internacionales con el doctor Pablo Arias, que ha sido presidente electo de la región SACA de la IDF, un equipo de comunicación y difusión hoy en día con todo este tema de redes sociales que trabaja intensísimamente, pelear hacia nivel político por lograr la especialidad, o por lo menos lo que le llamamos la capacitación especializada en diabetes, tema difícil, no sé en Brasil si existe la especialidad de diabetología, no tampoco. La relación con los comités de trabajo, un grupo que genera recomendaciones y guías, han sido publicadas recientemente, el trabajo hecho por conducido por Hugo Sanabria en el último suplemento de la revista, la subcomisión de reglamentos que evaluamos cada día, hoy estuvimos juntos para definir qué es lo que es un auspicio, un aval, que siempre genera dificultades, y cuando las papas queman, la subcomisión de expresidentes son nuestro consejo permanente para tomar algunas decisiones. Otros espacios que la sociedad argentina tiene son nuestra revista, que aspiramos siempre a que crezca y pueda ser indizada en forma más completa. La conducen Carmen Massa, Julio Bragañol y Gustavo Frechtel, con la ayuda muy buena de su secretaria Guadalupe Banoli. El Honorable Consejo de Ética, conformado por Isaac Sinai, Marta Curet y Jorge Luis Olivares, que espero que tengan poco o ningún trabajo durante estos próximos 2 años. Y el Departamento de Educación e Investigación, creado bajo la presidencia de Graciela Fuente, que tiene a su cargo la tarea importantísima de lo que es la investigación y la educación en la SAT. Me parece que no anda muy bien esto. Aprieto, pero no aparece. Bueno, a su vez, este Departamento de Educación e Investigación tiene una comisión de investigación, el DEI, del CIDEI se llama, y una comisión de educación, CDEI. La comisión de investigación, conducida por Valeria Hirsler y Silvina Valdés, tiene la tarea de asesoramiento de los socios en cuanto a aspectos metodológicos y estadísticos respecto a la realización de trabajos científicos, a la presentación de los subsidios que año a año la SAT ofrece, 7 subsidios, creo que debe ser, si no sé muy bien, la sociedad que más subsidios ofrece en nuestro país, y también encargada de distribuir luego en los jurados, generar toda la selección de lo que son los subsidios y los trabajos que se presentan a premio en los congresos. Esa es la tarea de la Comisión de Investigación del CIDEI. Y la Comisión de Educación del DEI, el CDEI, conducidas por Mabel Ferraro, en el área de diplomaturas, Susana Salzberg, en el área de cursos, María Elena Rodríguez, y en el área de maestría, Víctor Comendatore, son los que conducen este espacio. Respecto a los cursos que la SAT ofrece ya este año, son 7 que ya empiezan, que ya en el primer semestre están, y algunos que se programan para comenzar. También es un área en donde nuestra sociedad tal vez proponga la mayor cantidad de cursos y diplomaturas en nuestro país. Una de actualización en enfermedad renal, dirigido por Florencia Aranguren. La capacitación en diabetes para médicos de primer contacto, dirigido por Gabriela Rovira, ahí también la veo. El conteo de hidratos de carbono por la licenciada Presner. Dietoterapia en personas con diabetes mellitus de la teoría a la práctica, por Patricia Palenque. El laboratorio y la clínica, un curso dirigido a bioquímicos, dirigido por la doctora Cristina Llanos y la doctora Silvina Valdés. Tecnología en diabetes mellitus, dirigido por la doctora Graciela Rubín. Y el octavo curso de posgrado que se realiza en el capítulo Cuyo, dirigido por la doctora Alejandra Chiquiti. No quiero dejar de lado que también hay talleres. El martes que viene empieza nuestro
taller sobre insulinoterapia aplicada, orientada al equipo de salud, que conduce la doctora Musso con Alejandro Daín y también la doctora Gómez Martín y la doctora Pomares. Y en cuanto a diplomaturas, hoy justamente nos convoca a este tema de lo que es la cirugía metabólica. La SAT, junto con la SACO, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, bajo, digamos, el auspicio de la Universidad Austral, esta diplomatura en cirugía bariátrica que comienza en el mes de mayo, ¿no es cierto?, en principio el 4 de mayo, y que queremos dar una difusión importante porque tiene un caudal y una calidad de sus docentes muy importante. La Diplomatura Superior de Diabetes, Mellitus y Factores de Riesgo Cardiovascular, dirigido por la doctora Susana Salzberg. La Diplomatura Superior en Educación Terapéutica en Diabetes Mellitus y Factores de Riesgo por la doctora Susana Gut. La Diplomatura Superior en Epidemiología de Enfermedades Crónicas por Claudio González. La Diplomatura Superior en Obesidad por la doctora María Yuma. La Diplomatura Universitaria en Diabetes Mellitus y Otros Factores de Riesgo Cardiovascular para Enfermería por la licenciada Patricia Frías. Y la Diplomatura Universitaria en Terapia Nutricional en Diabetes, dirigido también por la doctora, la licenciada Evangelina Sosa. Todas estas diplomaturas las hace en conjunto con universidades, con la Universidad del Nordeste, con la Universidad, como les dije, Austral, y con la Universidad Juan Agustín Maza de la ciudad de Mendoza. Y algo que ha sido un logro y una lucha, y que merced al trabajo del doctor Víctor Comendatore, de Silvia La Pertosa, de Alejandro Daín y de Pablo Arias, que conducen esta maestría, que han luchado enormemente para que la CONEAU, tarea no fácil, apruebe su realización y que comenzó ya en noviembre con una clase original, pero en esta oportunidad en el área, en el mismo Sociedad Argentina de Diabetes, los 69 maestrandos ya se encuentran participando de este espacio docente y no solamente escuchan clases, sino que hacen a través de las prácticas, porque esto es lo que diferencia nuestra maestría respecto a otras que se ofrecen en el medio, que es la actividad frente a pacientes, ya en el área ambulatoria, como en la internación, y todo lo que es la tarea hospitalaria y de consultorio, tan importante para el aprendizaje de la diabetología. Así como había subcomisiones, hay comités de trabajo. Así como les dije que las subcomisiones tienen una función política, los comités tienen más bien una función académico-asistencial, que tienden a profundizar en distintas áreas que hacen a la diabetología. Como ustedes ven, contamos con 25 comités. Los últimos que se han agregado ha sido el de prediabetes, coordinado por el doctor Víctor Comendatore, y el último que fue aprobado hoy en reunión de comisión directiva, el de simulación, donde tenemos nuestro muñeco Hortensio, se llama, ¿no? Y ya está con un montón de equipamiento que ha entrado recientemente, gracias a, se abrió un poco la aduana y ya tenemos todo para trabajar en fondos de ojo, lesiones, heridas en los pies, y va a ser una herramienta educativa muy importante para muchas de las diplomaturas y cursos que nosotros damos. Todos estos comités generan espacios docentes que tratamos de ordenar, la verdad que es una catarata de propuestas que nos hacen cada uno de los comités y esperamos que nos lo entreguen y que lo tengamos todo y podamos ordenarlo en un calendario que le pido a la gente de comunicación para saber qué día cada comité hace alguna actividad. Y también seguimos adelante con la actividad de los capítulos y este año que no hay congreso, el congreso se hace cada dos años, las jornadas nacionales y regionales se hacen los años impares. Y en poco tiempo más comienza la jornada en Cuyo, le sigue la de Litoral, en la ciudad de Gualeguaychú, en la ciudad de la doctora Obesiuk, ¿no? De ahí es este. En la ciudad de Córdoba, para el mes de julio, en NEA, en Iguazú, para agosto, en NOA, o sea, noroeste argentino, en Tucumán, en septiembre, las jornadas nacionales entre el 21 y 23 de septiembre en CABA, en el capítulo AMBA, que ya empieza a hacer actividades docentes,
se han encargado de las prejornadas, que se harán el día anterior al comienzo de las jornadas, en el Salón Mariano Moreno, dirigido a la comunidad y al equipo de salud. Comahue será en octubre y a Transat se corrió un poco, tenía previsto hacerse el 15 de noviembre, pero como el Congreso Argentino de Nutrición se sumaba, se pudo, gracias a la gestión del doctor Dituro, correr y será el 30 al 2 de diciembre en la ciudad de Tandil. Y bueno, hoy empezamos las reuniones científicas, la primera de ellas, que nos van a presentar Carla y Susana, al doctor Ricardo Cohen, y las que ustedes ven ahí siguen mes a mes tratando de profundizar junto con comité y un intercambio entre comité y con otras sociedades, como la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad de Oftalmología, la Sociedad de Oncología, haciendo tareas conjuntas para seguir avanzando. Y todo esto no sería posible si no contásemos con un equipo de secretarias que realmente para toda esta tarea la carga administrativa es enorme. Y agradezco entonces, acá tenemos a Mariana Martínez como la coordinadora general, Carla en el área de educación y comunicación, Marcela Corigliano en el departamento de tesorería, Daniela Blando, que es la que administra toda la correspondencia y organiza nuestros viajes, realmente de una manera muy eficiente. Hoy se han integrado dos personas más, porque hace falta personal para hacer todo este equipo, que son Karina y Wanda. Nos asesora desde el punto de vista de la comunicación la licenciada Luciana Rives y Irma Guerrero, en el área contable. Y desde el punto de vista de la asesoría, digamos, externa de abogado, está el doctor Ignacio Maglio, que siempre lo estamos consultando, y en la parte contable, el contador Juan Cerrone. La revista del SAT está a cargo de la editorial Lugones. No, me faltó una diapo. La anterior, no. Yo voy a dejar acá porque en realidad tenía la foto de a quienes vamos a agasajar en este momento. Le voy a pedir a Carla que las presente y que me permita a mí ofrecer un pequeño obsequio a nuestras dos presidentes predecesoras. Hola, hola. Sí, bueno, sí. Ahí anda, sí, toma. Ahí está. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer entrega de las placas a las expresidentas de la Sociedad Argentina de Diabetes en el periodo 2019-2020 y le pedimos a la doctora Graciela Fuente que venga a recibirla. No la habíamos podido entregar por cuestiones de COVID. En pandemia, yo la acompañé un año como vicepresidente y realmente fue un placer trabajar con vos. Haber hecho ese congreso en la pandemia fue realmente una pandemia. Así que gracias a vos, Graciela. Muchas gracias. Para mí fue un honor estar en ese periodo y recibir el apoyo de tantos colegas. Martín fue el vicepresidente del segundo año, Silvia fue la vicepresidenta del primer año, trabajamos codo a codo con todos y hicimos todo lo mejor posible. Y la sociedad es nuestra casa, por eso la cuidamos y la queremos. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Y por la gestión 21-22, la llamamos a la doctora Silvia Lapertosa. Bueno, Silvia, con quien compartí también un año, ¿quién no muy intenso. ¿Quién no conoce a Silvia, su capacidad de trabajo? Y yo creo que nunca en mi vida he trabajado tanto en enero como este enero que pasó, enero y febrero, por todo el trabajo que hizo ella y que había que seguir haciendo. Así que también un placer haber compartido una vicepresidencia con vos y qué grande que sos. Bueno, realmente esto emociona y uno ve
cuando estás mostrando lo que ha crecido a la sociedad en los últimos años, una sociedad federal con gran presencia de colegas en el interior, que ni pensábamos que iban a crecer tanto. Y yo creo que eso nos llena de orgullo. Esos niñitos que conocíamos de chiquitos hoy son maestrandos y nos han hecho un desafío a los docentes tremendo, porque éramos pares y ahora estamos aprendiendo en forma bidireccional. Realmente uno tiene que ser orgulloso de pertenecer a esta sociedad. Como dijo Graciela, nuestra casa, muchas cosas, hay muchos recuerdos, muchos maestros que nos han formado, y eso es lo más importante en una sociedad científica, ir dejando retoños que van creciendo. Gracias, Martín. Gracias. Gracias, Silvia. Y acto seguido vamos a hacer entrega de los diplomas a los integrantes de la comisión directiva saliente. Bien, muchas fotos, fotos, fotos. El tesorero te la cobra. Bueno, entonces ahora vamos a hacer entrega de los diplomas a los integrantes de la comisión directiva saliente del periodo 21-22. Vamos a entregarlos. Llamamos a la doctora Gabriela Rovira. Vamos a llamar solamente a quienes están presentes. Bueno, primero a la doctora Silvia Lapertosa. A la doctora Gabriela Rovira. Foto. Al doctor Rubén Saurral. Gracias. Gracias. Foto. A la doctora María Laura Pomares. Polvorita. Polvorita para los amigos. Bien. A la doctora Susana Salzberg. Bien. Muy bien. Y presentes no hay nadie más. Así que. Y vamos a llamar ahora a quienes son miembros titulares que están presentes. A la doctora Lidia Caracoche. Felicitaciones. Gracias. Del Comité de Pediatría. Nueva coordinadora del Comité de Pediatría. Muy bien. Al doctor Javier Farías. Gracias. Muy bien. Gracias, Javier. Al doctor Gabriel Listeroff. Gabriel, felicitaciones. Foto, foto. Otro integrante del capítulo AMBA también. Está sí. Pero es mendocino. ¿Sos mendocino? Sí, es mendocino. Sí, sí. Y la doctora Marcela Martínez. Marcela, bien, Marcela. Muy bien. Mi compañerita. Felicitaciones. Muchas gracias. Con Marcela trabajamos juntas en múltiples lugares. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes.
Bueno, y ahora entonces vamos a rápidamente pasar. No, estas son las reuniones, no, así. Los alumnos aprobados en las distintas diplomaturas universitarias, la diplomatura en diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular y educación terapéutica en enfermería. No vamos a nombrar, simplemente vamos a pasar todos los nombres, son muchos. Diplomatura superior en diabetes y obesidad. Ahí a ver quién se encuentra. Diplomatura superior en diabetes. Bueno, tenemos muchísimos alumnos. Diplomatura en cirugía metabólica, casi 100 alumnos. Diplomatura en cirugía, más, acá sigue cirugía metabólica, por eso eran 100. Diplomatura en pie diabético, diplomaturas en curso, la diplomatura superior en educación terapéutica en diabetes y factores de riesgo cardiovascular, 65 alumnos, y la diplomatura universitaria en terapia nutricional en diabetes, 47 alumnos. Y bueno, y finalmente llegamos a nuestro invitado de honor, para abrir esta primera reunión científica. El doctor Ricardo Cohen nos acompaña de Brasil. Él es director del Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Alemán Osvaldo Cruz, expresidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica, Ipsolab Latin American Chapter, y es codirector de la Diplomatura en Cirugía Metabólica de la Sociedad Argentina de Diabetes, SACO, con el hospital con la Universidad Austral. Así que para nosotros es un honor tener a Ricardo hoy para hablar del peso en el tratamiento, de la importancia del peso en el tratamiento de la diabetes. Gracias, Ricardo. Sabemos que estuviste en Bariloche hace 2 o 3 días, volviste a Brasil, ahora volviste a visitarnos. Así que sabemos que fue un gran sacrificio venir, pero bueno, siempre súper generoso con la Sociedad Argentina de Diabetes. Te agradecemos muchísimo. Y después va, para terminar coordinando, va a estar la doctora Susana Wood. ¿Viste? Ya está, ya me lo saqué. ¿Ya está? Ok. Aló. ¿Escuchan bien? Sí. Buenas noches a todos, es un gran placer estar aquí con ustedes en la reunión inaugural de la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias a Carla y a Susana Gut por la invitación. Agradezco también que yo conozco del staff, que es Daniela Blando, que es siempre lista para ayudar en todos los arreglos. Y vamos a hablar hoy de algo que es en común para nosotros cirujanos y para los endocrinos, los clínicos que están todos los días con diabetes. Estos son mis conflictos de interés relacionados a esta presentación. Y tengo que volver al futuro, porque miren que esto no funciona. En 1916, el doctor Elliot Joslin ya reportaba en el Jornal Canadense de Medicina que algunos periodos de restricción dietética y baja de peso serían la mejor forma de tratamiento del diabetes. Y escribimos este paper que fue publicado en Lancet un par de años atrás y que influenció finalmente las guías del ADA y del EASD, que el tratamiento de la obesidad no es el futuro del tratamiento de diabetes, es lo presente. Entonces, no tenemos dudas que vamos a hablar hoy algo que nosotros sabemos que es el presente de cómo manejar a un enfermo con diabetes. Y sabemos que una baja de peso por encima de 15% del peso total, en realidad, rompe el continuo de la enfermedad de diabetes, que es fundamentalmente tratar o prevenir las complicaciones micro y macrovasculares, fatales y no fatales. Entonces, hacer el tratamiento adecuado del diabetes es hacer la
cardiología preventiva, evitar las complicaciones fatales y no fatales, micro y macrovasculares, o mismo tratarlas. Si vamos, yo sé que estoy en una audiencia de expertos, pero mira qué interesante que lo manejo dietético, lifestyle interventions en los enfermos con diabetes, cuando logran una baja de peso por lo menos de 10%, tiene una remisión corta, entendemos que es corta y limitada, pero mucho mejor do que aquellos en esta columna arriba que tiene menor pérdida de peso, menor pérdida de peso, y tienen finalmente un control, una remisión. Ah, ok. El cerebro hace confusión. Tenemos acá arriba una menor, más baja remisión del diabetes cuando comparado con aquellos que tienen una baja de peso más acentuada. Y vamos a estudiar el estudio DIRECT. El estudio DIRECT de 300 enfermos con menos de 6 años de historia de diabetes, acá el rango del IMC, era una dieta intensiva, en manejo dietético intenso. El DIRECT tiene algunos problemas, un seguimiento de más o menos 30% de los enfermos y solamente una inclusión de enfermos solo de 20% de todos que fueron screened, que fueron reclutados. Gracias. Y lo que vemos acá que los pacientes que bajaron, mira, el peso, el baseline era aproximadamente 100 kilos, que no torna la matemática más fácil. Mira que los enfermos que bajaron más do que 15% son aquellos enfermos que lograran más éxito en la remisión de diabetes por la definición de ellos, que es hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5 sin medicación antidiabética. Si vamos a nos detener al estudio Lookahead, miren qué interesante. Aquellos que bajaron más do que 10% lograron sin dudas lo primary endpoint del estudio Lookahead. Todos saben que Lookahead fue interrumpido por no lograr éxito en sus endpoints. Pero si vamos a estudiar los subgrupos que logró éxito en los primary endpoint, fueron aquellos que bajaron más peso. Entonces, tenemos otra evidencia que bajar peso es algo fundamental para el diabetes. Y sabemos también que en cambios de estilo de vida dietéticos, 8 en cada 10 enfermos necesitan de otra intervención, claro, adjuvante al mejor cambio de estilo de vida y dietético. Entonces necesitamos de fármacos, eventualmente necesitamos de cirugía, y en el mundo ideal los dos trabajando juntos. ¿Por qué el cambio de estilo de vida solo no es suficiente? Porque la respuesta fisiológica es siempre contra la manutención de la baja de peso. Ese es un resumen que fue decidido por mi amiga Priya Sumitran, que trabaja con Proyecto en Australia, que publicó el paper en New England en 2004 sobre todos los mecanismos anti-manutención de la baja de peso después de una dieta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuerzas que se coliden para mantener el set point del peso? Hay todo lo que sabemos, la dieta inadecuada, sin actividad física, los ritmos circadianos alterados, deprivación de sueño y medicaciones que hacen lo enfermo ganar peso. Entonces, eso empurra el set point para lo ambiente obesogénico. Tenemos las alteraciones de estilo de vida que, como mostramos, tiene su potencia limitada. Cuando adicionamos medicaciones, se potencializa ainda más el efecto contra los mecanismos que desvían el set point, y finalmente la cirugía tiene un poder más largo de promocionar este cambio del set point. Me falta más flechas, que es la medicación más la cirugía, que en mi opinión, estamos trabajando en un estudio randomizado y controlado para eso, pero todavía no tenemos datos, empezó el reclutamiento en enero. Pero yo pienso que este es el futuro. Y más, miren qué interesante, porque que nosotros sabemos que comer mucho
no causa obesidad, pero la enfermedad obesidad reversamente causa a los pacientes portadores de obesidad a comer más. Entonces, lo que nosotros necesitamos con la intervención quirúrgica o médica o combinada es traer la saciedad y la menor hambre a los niveles fisiológicos. Y vamos sumarizar acá lo que nosotros tenemos hoy de tratamientos contemporáneos para la obesidad, con dispositivos todavía no muy efectivos, como vamos a mostrar rápidamente, fármacos y cirugía. Esta fue una revisión que publicamos también un par de meses, también en Lancet, que es muy interesante porque condensa todo lo que nosotros sabemos hoy. Esta es la gastroplastia endoscópica. A pesar de que algunos que defienden el método, normalmente gastroenterólogos, endoscopistas que no tienen mucha involucración con la ciencia de la obesidad, es una operación, una intervención restrictiva con poco efecto fisiológico y con pequeña duración. Mira, estos son los puntos en el estómago hechos endoscópicamente. Pero tenemos una evidencia nivel 1 publicada en el Lancet año pasado. Acá está el número de centros en Estados Unidos. El endpoint era 25% del exceso, baja del exceso de peso hasta 2 años y el impacto sobre las comorbilidades. Lo que encontramos acá es que es lo que más interesante acá, que hay 77% de respondedores con 12% en promedio de la baja de peso total. Y dentro de los respondedores, 16.3% en 1 año de post-gastroplastia endoscópica. No hay estudios todavía de la combinación de esta forma de intervención con fármacos. Era acompañada de un estilo de vida basado en el look ahead. Yo particularmente pienso que no es una grande opción porque es temporaria, los puntos se sueltan y nosotros necesitamos de un tratamiento crónico y progresivo, exactamente como es la diabesidad, enfermedades crónicas y progresivas. Y la cirugía bariátrica y metabólica. Nosotros sabemos sin dudas que la cirugía bariátrica y metabólica tiene buenos efectos a largo plazo en relación a la baja de peso. Este es el estudio que se llama Swedish Obesity Subject, eso es, que lo estudio en cirugía bariátrica más espremido de la historia. Hay 138 subestudios de este estudio. Y sabemos que aproximadamente 26%, 25.7% de baja de peso total se queda en 20 años. Los 30 años están para ser publicados ahora, está en revisión, y los autores nos dicen que la baja de peso está alrededor de 24.5% en 30 años. Entonces, tenemos una evidencia que no es un nivel 1, no es un estudio randomizado y controlado, y es curioso, ¿por qué? Porque el comité de ética, en la época que fui diseñado eso, mira, 30 y picos años atrás, consideró antiético el manejo médico en la época, que solo tenía dieta y una otra anfetamina. Entonces, por eso que es un estudio per-match, no es randomizado y controlado. Y nosotros sabemos de todos los randomizados y controlados que compararan manejo médico con una técnica quirúrgica en relación a los resultados glucocéntricos, que hay una predominancia del control glucémico en el ramo quirúrgico, donde los enfermos que más lograron en controlar su glucemia en estudios con por lo menos 2 años de seguimiento fueron aquellos que bajaron más peso. Entonces, es una evidencia nivel 1. En todos los estudios, son 13 hoy en enfermos con diabetes comparados con el menor manejo médico. Uno que comparó la hipertensión en enfermos no diabéticos, la cirugía cardiometabólica, donde se encuentra lo mismo resultado, mismo en los enfermos sin diabetes en relación a la hipertensión. Cuanto más se baja peso, mejor el control glucocéntrico. Bajar peso no es un mecanismo. Bajar peso es un resultado deseado. Y los mecanismos de acción de la cirugía están aquí. No voy a discutir cada uno, sino nos quedamos 2 días aquí discutiendo cada mecanismo. Pero hay muchos mecanismos antidiabéticos que promocionan a largo plazo la baja de peso sustentada.
El primer estudio randomizado que llegó a 10 años de seguimiento del grupo de Geltrude de Mingrone en Italia, comparó dos técnicas. Estudios quirúrgicos randomizados y controlados no son aquellos que ustedes están habituados a ver con centenas de enfermos, millares. Son estudios muy caros y pequeños. Entonces, acá es un estudio muy pequeño de 60 enfermos, son 20 y 20 en técnicas operatorias, que nos interesa cuál, porque los resultados a largo plazo son igualitos en relación a baja de peso, comparado con el mejor manejo médico. El control glucémico es significativamente mejor en el grupo quirúrgico que el manejo médico. Pero acá hay un problema, porque ellos pagan el precio del pionerismo, empezar a 10 años atrás. La medicación del mejor manejo médico era mala. Eran sibutramina y dieta, orlistat, para diabetes solo las sulfas, las glitazonas. Solo en los últimos 18 meses se agregó los análogos de GLP-1. Entonces, es una comparación injusta. Y peor, el endpoint primario acá era control glucémico sin medicación. Entonces, el grupo quirúrgico, el grupo médico fue perjudicado, porque controlar diabetes y obesidad sin medicación es prácticamente imposible. Hay excepciones, pero es prácticamente imposible. Pero, ¿qué nosotros estamos sorpresos? Es que en 10 años, esta está la rama médica. Ok, las medicaciones no eran las ideales. 61% de eventos microvasculares y 11% de macrovasculares. En cuanto que en la cirugía tiene solo 5% de eventos microvasculares en 5 años en nivel 1 de vivencia. Es algo interesante a ser pensado. Nosotros publicamos también a poco tiempo el bypass gástrico con el mejor manejo médico para la enfermedad diabética del riñón. Es el primer estudio que empleamos realmente la mejor medicación del tiempo. No había semaglutida, había liraglutida, y utilizamos la liraglutida. También un estudio pequeño, 100 enfermos, 50 en cada brazo, todos con diabetes, todos con microalbuminuria, INC de 30-35, con enfermedad crónica en estadio temprano. Acá entonces empleamos la liraglutida y la empaglifosina desde el inicio del protocolo. Y mantenemos la medicación del grupo quirúrgico, con los inhibidores de la ECA y los BRAS, las estatinas, metformina y vitaminas. Nosotros logramos en el grupo quirúrgico una disminución de los números geométricos de la albuminuria, cuando comparado con el menor manejo médico, pero acá está en relación a la baja de peso. Los enfermos llegaron a 3 miligramos en algunos de ellos que no tenían efecto colateral de la glutida. Pero en 5 años, solo 22.5% del grupo médico logró baja de peso encima de 15%, en cuanto que 90% de los enfermos con bypass conseguieron este número de baja de peso, con un control glucémico mejor. Ningún paciente del grupo médico consiguió tener su IMC normal, definido 25 de IMC. 53% después del bypass gástrico, con significancia estadística. El IMC no tiene nada a ver con eso. Esta era una revisión sistemática y metaanálisis de estudios nivel 1, por tanto, este es realmente el pico, el summit de la evidencia científica, donde en enfermos, en estudios que tienen más de 2 años de follow-up, con IMC de 30 y 35, nuestro estudio no está incluido acá porque esta metaanálisis es de 2017. Mira que la remisión en lo más largo plazo de seguimiento favorece la cirugía, así como la reducción de la hemoglobina glicosilada favorece la cirugía. Los endpoints secundarios de hipertensión, los estudios son resultados heterogéneos, pero hay una tendencia de favorecer la cirugía, pero con heterogeneidad, y el incremento del HDL es dominante en el grupo quirúrgico. Entonces, aquí se muestra que el INC tenemos que abandonarla. Estamos en una comisión de Lancet con más 50 y pico de expertos, donde estamos intentando definir obesidad en realidad como deberíamos. Y vamos a quitar el INC, intentar
llamar la obesidad de adiposopatía. La adiposopatía, la adiposopatía es más importante para nosotros do que simplemente un rótulo de obesidad. Y vamos a intentar definir la adiposopatía u obesidad entre clínica y subclínica. Estamos en discusiones con entre los expertos de cómo hacer la definición. En un par de meses eso será publicado. Tenemos entonces un treatment gap. Teníamos un treatment gap que era los cambios de estilo de vida más la farmacoterapia antigua, las técnicas cirúrgicas, la banda gástrica que es empleada en 0.1% de los enfermos globalmente. Y acá tenemos un espacio a ser ocupado. Y ustedes saben mejor que yo, ese espacio está siendo ocupado. Es el step one, donde 35% de los enfermos lograron baja de peso por encima del 20%. El step 2 es algo interesante que no vemos con frecuencia en cirugía. La baja de peso de los enfermos con SEMA 2.4 es más baja do que aquellos sin diabetes. Entonces, el diabetes no tenemos idea exactamente por qué, no se tiene idea por qué, pero los step 2 demuestra que la baja de peso no es tan grande cuanto los enfermos sin diabetes. La tirsepatida, anunciada el año pasado en el ADA, donde 64% perdieron más de que 20% de su peso total, así como 23% más de que 30% de su peso total. Resultados fantásticos. La promesa es la asociación de la SEMA con CAGRI, con CAGRI-Dentina, donde los resultados en 17 semanas son muy parecidos con una manga gástrica. Entonces, estamos cambiando de forma de analizar los resultados con fármacos. Por eso nosotros queremos cambiar también la definición de obesidad y posopatía entre y que estamos luchando en la Lancet Commission. Ese es un gráfico interesante, porque nosotros para el paper de Lancet hicimos un promedio de todos los papers publicados nivel 2 y 1 de evidencia, donde se demuestra que la cirugía y la tirsepatida, mira, acá está la baja de peso, el pico acá entre 16 y 20% en la tirsepatida, y en la cirugía es un poco más alto. Básicamente, cirugía es el bypass gástrico, la gastrectomía manga pierde un poquito menos de peso y es menos duradera. Entonces, tenemos acá que las curvas de distribución de la baja de peso son sin dudas mucho mejor en la cirugía y la tirsepatida 15 miligramos. Entonces, hay mucho campo para trabajarmos juntos acá en las dos formas terapéuticas. Y acá también interesante que el número de enfermos, de participantes que logran más de 15% de baja de peso. Miren que en un año, mira que acá son 98% y acá son 88% con la tirsepatida. Entonces, hay números muy interesantes en ambas las formas de tratamiento de la diabetes. Pero, ¿cuánto peso es suficiente para lograrmos éxito en el control del diabetes? Acá la remisión de diabetes es hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5 con o sin medicación. Entonces, miren que si hacemos el corte acá entre 5 y 10%, hay significancia estadística entre la remisión de diabetes de acuerdo con la baja de peso. Pero miren que por encima de 20% no hay ninguna diferencia estadística en esta revisión sistemática, en el análisis populacional de enfermos estudiados por 6 años. Entonces, acá la diferencia estadística de 10 a 15% es marginal, es 0.05%, pero acá miren que por encima de 20% probablemente no adicionamos beneficio. Entonces, es algo a pensar, de que antes pensábamos, cuanto más baja de peso mejor. ¿Será? Tal vez para apnea de sueño, para hipertensión, para otras comorbilidades, pero para la remisión de diabetes, tal vez no. ¿O qué nosotros queremos finalmente? Queremos dividir el diabetes tipo 2 en los enfermos que tienen su adiposopatía. Una curiosidad, ¿sabe que nosotros en el paper de Lancet del año pasado, nosotros no queríamos... En la primera submisión fue sin la palabra obesidad. Los editores no permitieron. Entonces, si leen el paper, hay adiposopatía, entre paréntesis, obesidad, en todo el paper.
es difícil mudar el mindset del mundo. Entonces, tenemos obesidad, diabetes relacionada a la adiposopatía, diabetes que tiene una asociación muy cerca con enfermedad cardiovascular. Y tenemos aquellos que tienen una hiperglucemia, glucemia solo, donde los objetivos glucocéntricos son aquellos que tenemos que alcanzar. Aquellos que tienen enfermedad cardiovascular, tenemos un abordaje cardiocéntrica. Y aquellos que tienen su adiposopatía, un abordaje pesocéntrica. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, miren acá. Los enfermos que tienen la relación con su a la adiposidad, su diabetes o adiposidad, tienen hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, son los más frecuentes. La principal asociación es con obesidad y tenemos el approach pesocéntrico. Aquellos con enfermedad cardiovascular, la principal comorbilidad son las afecciones cardiovasculares con un tratamiento cardiocéntrico. Y así los individuos que tienen disfunción de célula beta con hiperglucemia isolada tienen su approach glucocéntrico. Entonces, cada uno de ellos tenía, claro que estrategias que pueden ser interseccionar, pero didácticamente demostrando que enfermos necesitan de baja de peso en el adipositivo y related diabetes. Aquellos que tienen enfermedad cardiovascular más predominante necesitan de drogas que tienen su protección cardiovascular. Tendremos en LADA en junio el Select Trial sobre la semaglutida. Vamos a ver si hay realmente la protección cardiovascular con la semaglutida como la liraglutida con el líder. Y aquellos que tienen hiperglicemia isolada tienen un abordaje teóricamente diferente. Entonces, lo que estamos hablando aquí tenemos intervenciones antiobesidad que tienen su resultado sobre diabetes y finalmente la cirugía metabólica si lo mejor manejo médico falla. Y nosotros finalmente participamos, yo y Dico Lingvay, que es la primera autora, Karel Leroux y Priya Sumitran, nosotros participamos en diversas reuniones con el comité de guidance del ADA. Y finalmente conseguimos que fuese aprobado que la obesidad y la hiperglucemia en los enfermos con diabetes, relacionada a la adiposopatía, fueron tratadas conjuntamente. Entonces, este es un pedacito del algoritmo del ADA-EASD, donde sabes que nosotros también teníamos sugerido una heresía para los diabetologistas, quitar la metformina de la primera línea de drogas y hacer un tratamiento puro obesocéntrico. No logramos esto. Entonces, acá serían los enfermos que tenían su diagnóstico de obesity-related diabetes, la metformina más los agentes hipoglucemiantes, básicamente la metformina independiente inicialmente, y considerar lo baseline A1C o individualizar para cada enfermo, como enfermos mayores, por ejemplo, empezar la farmacoterapia antiobesidad. Si los manejo médico no lograr éxito, se adicionan medicaciones y finalmente, si la baja de peso no es conseguida, la cirugía bariátrica. Ese fue un gran éxito para nosotros cirujanos. ¿Por qué? Porque antes se mencionaba en los guidelines, en una página chiquita, cirugía bariátrica y metabólica. Ahora tenemos como recomendación de los guías que si la baja de peso no es lograda, nosotros indicamos la cirugía y la operación recomendada es el bypass gástrico por el conocimiento que tenemos de la fisiología, por el conocimiento que tenemos de los resultados a largo plazo. Entonces, volviendo al futuro, el manejo pesocéntrico es el mejor y más factible manejo del diabetes hoy. Nosotros necesitamos tornarlo realidad. Este era un slide que teníamos antes de lo ESD, lo ADA, cambiar las guías. Pero se queda todavía un mindset que se intenta con remedios con pastillas. Algunos sitios, algunos endocrinos adicionan sulfas y no adicionan análogos GLP-1, o duplo análogos, o lo triple G que viene, o la CagriSema que viene. Entonces, tenemos que tornar eso realidad. Y finalmente, más un detalle.
soy cirujano y tengo un conflicto de interés, pero yo creo que decisiones son mucho mejores do que incisiones. Operar quien necesita y no operar quien no necesita es lo mejor camino para que nosotros construimos nuestra reputación con ustedes, con todo el mundo, con el enfermo. Entonces, este gran objetivo es combinar, arreglar en la equipo multidisciplinaria donde se opera los enfermos que más necesitan del manejo quirúrgico para los mejores resultados posibles a este enfermo. ¿Y por qué pienso que la asociación de la medicación con la cirugía es mejor? Esto colaboramos con el banco de datos sueco, ese no es el SOS. En Suecia es muy fácil hacer las cosas porque es una población educada, pequeña, los pacientes tienen que ir al mismo médico siempre, nos gustan mucho los Volvos, el bypass gástrico. Entonces, es fácil trabajar con sus datos. Entonces, Karel Ruim y yo trabajamos con ellos. Es un banco de datos que se llama SOREG, Swedish Obesity Registry. Entonces, mira acá, aquí están todos sometidos al bypass gástrico. Aquellos que tienen diabetes en el preoperatorio, mismo operados, tienen una mortalidad más larga que aquellos que no tienen diabetes. Entonces, diabetes hace una diferencia, mismo en una modalidad terapéutica quirúrgica que tiene teóricamente mejores resultados. Y peor, aquellos que no logran la remisión glucocéntrica en un año, mueren más. Entonces, necesitamos hacer algo. La farmacoterapia adjuvante, por eso que nosotros no quitamos la medicación. Si ustedes leen los dos estudios randomizados y controlados antes que lo nuestro, todos tenían como objetivo secundario quitar la medicación. Nosotros no, nosotros era titular para abajo, para arriba, porque fue de acuerdo con la conducción del postoperatorio, no quitar la medicación, no quitábamos las estatinas, no quitábamos la metformina, solo si lo enfermo tenía algún efecto adverso gastrointestinal. Entonces, es de una evidencia en 65.000 pacientes seguidos por 10 años, entre 7 y 10 años, donde la farmacoterapia acá, sin dudas, puede ayudar a disminuir la mortalidad de este grupo de enfermos. Y nosotros como cirujanos trabajamos en conjunto con los endocrinos y la medicación a ser escogida es la medicación que tiene realmente resultado pesocéntrico y resultado cardiocéntrico, que disminuye el riesgo cardiovascular. Estamos con un protocolo que se llama BiPlus para cirugía más medicación comparada con solo medicación y comparada con solo cirugía para lo mejor de los enfermos. Son 5 años de follow-up, estamos terminando, es multicéntrico, estamos terminando las intervenciones quirúrgicas y médicas. Nosotros en Brasil estamos adelantados, aquí son todos ingleses que no sé por qué operan muy poco. Entonces, estamos intentando hacer con que los ingleses nos alcancen. La mejor estrategia para el mejor, para lo mejor enfermo es una evaluación customizada, individualizada. No tengo dudas. Nosotros aquí no tenemos dudas que la farmacoterapia va mejorando y mejorando y mejorando. Pero hay non-responders. Nosotros también queremos quitar hay respuestas subóptimas, ¿no? No respondedores, después del manejo médico y quirúrgico. Es interesante que si ustedes leen los suplementos del SURMOUNT y los suplementos de los STEP 1 y 2, yo pienso que solo los autores y yo leen los suplementos, porque nadie lo lee. Van a ver que los dos tienen igualito, la respuesta subóptima es igual, 33 en uno, 32.3 en lo otro, estudio SURMOUNT, STEP 1. Entonces, la cirugía tiene el mismo número, la cirugía tiene respondedores subóptimas entre 28 y 35%. No tenemos estudios randomizados y controlados, no tenemos estudios como los STEP y SURMOUNT, pero tenemos ese número. Entonces, hay respondedores subóptimos después de las dos estrategias. Lo mejor es la cirugía con la mejor farmacoterapia. El BiPlus va a demostrar eso, pero es algo que hacemos rutinariamente en nuestro centro.
Es aparentemente buenos resultados. A mí no me gusta opinión de experto porque es un nivel muy bajo de evidencia, pero estamos intentando con el estudio BiPlus a demostrar lo que hacemos en el día a día. Porque juntando los dos tenemos una baja de peso mejor, principalmente en aquellos que no responden o los obesos graves que tienen su adiposopatía. Ahí sí tal vez el IMC sea un marcador interesante por encima de 50. Tenemos que tener hard outcomes, que son la enfermedad renal, y ya tenemos nivel 1 de evidencia de nosotros de enfermedad temprana de riñón. Estamos en otro estudio randomizado con enfermos grado 3A, 3B y 4, comparando la cirugía con el menor manejo médico. Son enfermos difíciles, pero se benefician tanto del mejor manejo médico cuanto de la cirugía. Estamos estudiando eso. El estudio se llama OBIS-DKD. Esperamos que en un par de años esté publicado. No tenemos todavía estudio randomizado y controlado para cirugía metabólica y endpoints cardiovasculares. No tenemos. Tenemos estudios como el SOS, que es nivel 2, pero hay un estudio que también estamos involucrados, no empezó todavía, que se llama The Brave Study. Es un estudio multicéntrico mundial donde vamos a mostrar que tal vez sea el último randomizado de mi vida, porque serán 10 años de seguimiento con un reporte en 5 años. No voy a retirar porque me canso de los estudios. Pero no tenemos todavía el estudio. La semaglutida tendrá lo SELECT, ahí tiene lo LEADER, hay lo EMPA-REG en la SGLT2. Entonces, nosotros necesitamos, pero todos los estudios hasta ahora, retrospectivos y prospectivos, demuestran que la cirugía tiene una disminución de los eventos cardiovasculares. Tenemos nivel 1 de evidencia que las drogas sí disminuyen el evento cardiovascular fatal y no fatal. Entonces, no es muy difícil hacer la asociación que los dos combinados serán lo mejor para los enfermos. El costo de efectividad, la cirugía es mucho más costo efectiva que el manejo médico. El manejo médico con las nuevas drogas es cada vez más caro, tiene que se mantener por siempre. No sé si ustedes están acompañando la prensa gringa, americana e inglesa, están destruyendo las medicaciones y no hacen eso con hipertensión, porque si un enfermo con hipertensión quita su antihipertensivo, la hipertensión recorre. Obesidad tiene su estigma. No entiendo por qué quieren destruir lo mejor manejo que tenemos desde siempre. Nunca tuvimos esos resultados, tanto con la cirugía con mucha seguridad y fundamentalmente con los nuevos fármacos. Pero lamentablemente está ocurriendo eso, eso que debemos nos preocupar y mucho. No sé si saben que John Walding, el primer autor del Step One, fue legalmente procesado porque dice que la droga, la semaglutida, era maravillosa. Fue procesada porque tenía conflicto de interés porque era autor del Step One. Es ridículo. Ayer salió en el Independent algo que el NHS está corrompido, el miembro de Rachel Betterham está en la prensa, está corrompido porque era investigadora y habló bien de la medicación en un centro del NHS. Es una hipocresía grande. Los fármacos funcionan. John Walding, no sé si los conoces, es un tipo extremadamente serio, Rachel también, y dicen la verdad. Son PI, son Principal Investigators de trials que fueron exitosos. Tenemos un problema serio. Lo que yo pienso es el último slide, o penúltimo, de cómo debería ser la estrategia de tratamiento. Primero, sabemos que no funciona, pero traer el enfermo al loop del cuidado es fundamental. Entonces, mucha propaganda para que su cambio de vida sea de su propia voluntad. Vamos a hacer más ejercicio, vamos a correr, levantar pesos, etc. Después, involucrarlos en un programa orientado profesionalmente. Sabemos que necesitan de otra intervención, entonces, adicionar la medicación. Finalmente, la medicación tiene los respondedores subóptimos. Indicar la cirugía metabólica. Sabemos también que la cirugía metabólica tiene respondedores subóptimos. Combinación de terapias. Pienso que este algoritmo, esta estrategia, es el presente y el futuro del manejo de la diabesidad, porque lograremos los mejores resultados a nuestros enfermos. Las take-home messages son: manejo de obesidad es el objetivo primario para tratar la diabesidad, porque es un manejo fisiopatológico, puede disminuir la progresión
o reverter las complicaciones de la enfermedad. Y aquí no estoy hablando de cirugía, estoy hablando de menor manejo para la diabetes. Prevenir o mejorar las complicaciones fundamentalmente micro y macrovasculares. Otras complicaciones de la obesidad, como apnea de sueño, como ovario policístico, como artrosis, reflujo gastroesofagiano, todo. Así, por encima del 15%, la gran mayoría de los enfermos se beneficia mucho metabólicamente, pero tenemos que luchar mucho contra pagadores, contra enfermos, contra la prensa hoy, contra la prensa que está intentando destruir las mejores terapéuticas para los enfermos. Muchas gracias. Vamos a buscar también las del chat. Bueno, buenas noches, doctor. Excelente la presentación y se lo entiende muy bien todo. Yo quería preguntarle en los slides que mostró que luego de la cirugía los pacientes con diabetes operados versus los no diabéticos se morían más. ¿Hay alguna evidencia de cuál fue la causa de muerte y habría alguna interpretación de, por ejemplo, nosotros en nuestros estudios no reducir grandemente la hemoglobina glicosilada, que quizás trajo aparejado más muerte cardiovascular, y con esto decir, bueno, una persona con diabetes que se opera versus una no diabética, ¿tengo que después de la cirugía hacer que baje un poco más lentamente de peso versus un no diabético? Gracias, doctor. La enfermedad grasa hepática no alcohólica, NAFLD, a igual descenso de peso con cirugía o con medicación, ¿hay alguna diferencia histológica entre semaglutida versus cirugía con igual descenso de peso? Antiinflamatorio más poderoso en relación a la fibrosis hepática. Todo el estudio con biopsia, muy interesante, fue uno de los revisores, y yo sé que están para salir ahora el paper en 1 o 2 semanas. Entonces, es un descenso de peso, mira, 3 miligramos es más o menos igual a la SEMA, 1 miligramo, no hay estudios con SEMA, pero la cirugía perdió un poquito más de peso, pero con relación a la fibrosis. Entonces, va a salir algo que nos demuestra que la cirugía sería más eficaz en relación al mesh con fibrosis, pero sin comparación con la TIRS de partida o la semaglutida. Bueno, muchas gracias por su exposición. Y le quería hacer, si es posible, 2 preguntas. La primera, ¿qué piensa usted de la reganancia de peso post cirugía bariátrica? ¿Cuál es el abordaje que ustedes están llevando adelante? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, acerca del hígado graso no alcohólico y la forma de fibrosis, está demostrado el involucramiento de la microbiota intestinal justamente en la progresión a fibrosis y la detección de lipopolisacáridos, por ejemplo, de bacterias intestinales presentes. Entonces la pregunta es si ustedes pensaron o han realizado a través de estas biopsias en la mejoría de la fibrosis post cirugía bariátrica la detección de
de componentes de la microbiota intestinal en estos pacientes? La segunda respuesta es más rápida. Sí, en este estudio de Lancet se ha publicado, hay una relación con el cambio de la microbiota. Pero la microbiota todavía se queda en la torre de Babel. Hay muchos hallazgos diferentes en diferentes papers. Entonces, pero en este estudio de la relación de la fibrosis hay una relación de una disminución de una bacteria que se llama Akkermansia. Entonces, es algo a ser estudiado más. La primera pregunta es interesante. Claro que hay reganancia de peso después de cirugía bariátrica, pues es una enfermedad crónica y progresiva y depende de la intervención index, de la intervención primaria. Si nosotros no detectamos falla anatómica, como un bypass o una fístula gastrogástrica, nosotros tenemos el manejo médico primario siempre, siempre por la evaluación de la equipe multidisciplinaria y remedios y nueva farmacoterapia. Empezamos con semaglutida como primera opción. Entonces, la primera opción para nosotros, de lejos, es el manejo médico. Excepciones. Bandas gas, muy raro, rarísimo. Antes reoperábamos 10 por mes, hoy una por año y tanto. Reverter la banda gástrica bypass se va bien. Reverter una manga gástrica, no me gusta mucho la manga gástrica, yo pienso que hay indicaciones muy restrictas porque son mecanismos menos poderosos. Es una cirugía que en 5 a 7 años da 40% de conversión por reflujo. Entonces, una operación que tiene una chance más grande de reoperación. Pero, si lo enfermo no bajo peso, su diabetes no se fue, se queda todavía presente. Convertir en bypass, sí, se pierde más peso, pero siempre lo hacemos en adjuvancia con el mejor manejo médico multidisciplinario y farmacoterapia. Bueno, gracias, doctor Cohen. Excelente. Toda una vida dedicada a eso. Lo admiro. Una preguntita. ¿Se ve en Brasil, como se ve en otros países, que las que más aceptan la cirugía bariátrica son las mujeres sobre los hombres? Esa sería la primera. Y la segunda, que recuerdo del SOS, que había más tasa de suicidio en el grupo que se operaba y estaba relacionado con adicciones al alcohol o adicciones a drogas no lícitas. ¿Eso con el tiempo se fue mejorando o sigue igual esa tendencia? La segunda, sí, eso es un estudio que salió publicado hace poquísimo tiempo del grupo de David Alterberg, norteamericano, muestra que hay un aumento de suicidio hasta el quinto año, después se disminuye. Uso de alcohol, hay un paper de Ted Adams también, que demuestra eso. Los enfermos cuando bajan de peso se muestran más abiertos a aventuras de deportes radicales y más violentos. O tal vez ganen más autoestima, no sé. Y hay asociación con la más grande ingesta de alcohol. Pero en el paper de Ted Adams y de David Alterman, la ingesta alcohólica es mucho más frecuente en aquellos que ya tomaban. Entonces, son papers de asociación, no de causa y efecto. En relación, la primera pregunta fue... Sexo, femeninos que aceptan... Está interesante. Si vamos con... En nuestro centro, no sé lo que es la diabetes, pero es viciado en diabetes por mi causa. Nosotros tenemos 50% hombres y 50% mujeres. Mira. Porque por la diabetes. En obesidad pura, más mujeres do que hombres. Muchas hipótesis. Tal vez la impotencia sexual sería importante para el hombre, pero nosotros tenemos solo en quejas 20% de hombres que se quejan de eso, entonces no sería la razón. Tal vez es que hombres todavía piensan que obesidad es una afección estética y no una enfermedad. No que diabetes, no diabetes, tengo un patólogo de su pierna, diálisis, trasplante, buscan más auxilio. Entonces nosotros tenemos, no solo en cirugía, pero tenemos en nuestro centro mitad-mitad en diabetes. Tal vez con las endocrinas, 60% de hombres, de 40% de mujeres. Con obesidad, vamos a llamar de obesidad simple, diabetes. Es 2-3 mujeres. Ricardo, una pregunta. Con respecto a... Ah, perdón.
No pasa nada. Con respecto a las personas que tienen alta tasa de suicidio, ¿no sería una buena opción en pacientes que tienen abuso de alcohol y drogas, naltrexona bupropion? Sí, es la propuesta de David Appleton, tratarlo inmediatamente con la Asociación de Naltrexona Bupropion. Pero es una asociación, no sabemos si es causa y efecto, pero ellos están haciendo eso. Nuestro psiquiatra está empezando a protocolizar esto en nuestro servicio, en nuestro centro. Ahora mismo que nosotros no tenemos la certeza de la relación causa-efecto, pero es una estrategia que nosotros estamos dando. No es chiquita, no es chiquita. Nunca habrá sido realmente reportado sobre eso. Porque no escuchan lo que está en el Zoom. Ricardo, tenemos que hablar con él, porque están en el Zoom. Ah. Gracias. Excelente la disertación, doctor. ¿En qué rango etario usted recomienda la cirugía metabólica? ¿Cuándo recomendamos? ¿En qué edades? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Las guías y los papers demuestran que enfermos a partir de 16 años, 14 en los randomizados de adolescentes, tiene beneficio en la cirugía cuando bien indicada. Entonces, nosotros hacemos a partir de 14 y hacíamos hasta 70 años. Ahora estamos individualizando la evaluación del pro y contra y alargamos un poquito la edad para 75. Las guías de IFSO e SMBS que salieron en octubre del año pasado alongaron a 80 años. Pero empíricamente, sin ningún dato. Nosotros evaluamos individualmente, pero como regla general, de 14 a 75. Pero obviamente de 14 y de 75 son un número muy chico en relación al número que hacemos de adultos y adultos más mayores. Felicitaciones, doctor. Gracias. Excelente la presentación. Quería saber si tendría usted algún tip así puntual, algún consejo para que nos vaya mejor en este gran desafío que es el tratamiento de la obesidad. Estamos fallando, evidentemente, desde la base al no hacer educación. Usted mencionó al psiquiatra, trabajar más codo a codo en el paciente bariatrizado y con medicación, con el equipo de educación. ¿Qué nos falta? ¿Por qué fallamos, más allá de lo biológico que usted mencionó en el set point? Yo dividiría la respuesta en dos. Primero, desestigmatizar la obesidad como enfermedad, tirar la culpa del enfermo, traerlo junto a la equipe multidisciplinaria. Cuando operamos el enfermo, nosotros tenemos educadores, son dos enfermeros que hacen la interfase con los enfermos, y con la equipe multidisciplinaria. Tenemos agentes administrativos que buscan los enfermos activamente cuando faltan del follow-up. Entonces, estamos intentando, pero es un microcosmo pequeño. Vemos 1.500, 1.600 pacientes por mes en el centro y operamos 50. Entonces, manejar así es más fácil, 600, 700 enfermos por año es más fácil, pero hacer algo macro sería cada uno de nosotros que está involucrado en el manejo de la diabetes con cirugía, es tener una estructura que permita traer los enfermos más próximos y hacer una busca activa de esos enfermos para no perderlos, porque es un gran problema. Sí, pero pienso que nosotros también, cuando el enfermo tiene su reganancia de peso después de misma medicación o de cirugía, la estigmatización se queda con ellos. Se sienten culpados, no buscan regresar al médico, pero dicen, ah, operé y fallé. Pero la enfermedad progride. Y si tenía un cáncer de colon y su cáncer de colon regresa después de 2 años, no es, es la enfermedad que progredió. Eso, este mindset tenía que cambiar. Pero este es algo de un trabajo de hormiga. Muchas gracias, doctor, por su presentación muy interesante. Una pregunta es, ¿cuál es la experiencia de ustedes, dado que aumentó la epidemia de obesidad, con los pacientes con diabetes 1? Si a todos los pacientes en el estudio prequirúrgico le miden anticuerpos de los diabéticos, ¿y qué experiencia tienen?
todos, en diabetes tipo 1 puro diagnosticado, si tiene adiposopatía, obesidad, algunos de ellos serán operados, fundamentalmente porque tiene otras afecciones asociadas a la obesidad que no el diabetes tipo 1, obviamente. Hacemos rutinariamente en todos lo anti-ICA o anti-GAD el peptidio C. Enfermos con diabetes tipo 2 también hacemos la curva del peptidio C, 0, 30, 60, con la curva de insulina también. Entonces, en todos hacemos este screening, 100% de ellos. Bueno, Ricardo, Susana. Espectacular escucharte y el recorrido, ¿no? Sabemos que el bypass es el gold standard en diabetes. ¿Qué opinas del bypass de una sola asa, ¿no? De una sola anastomosis o vagua? Se usa en la Argentina, no en nuestro equipo, pero hay lugares que usan. Yo sé, hay grupos que lo usan, pero no hay evidencia, Susana. Había, porque no hay más. Había tres estudios randomizados y controlados. Uno de ellos, de 2005, de un grupo de chinos, que demostró que en dos años es lo mismo, bypass de una anastomosis y de dos anastomosis tradicionales. El otro del grupo de Miguel Carbajo, español, que tenía 600 enfermos, sorprendentemente en cinco años todo en el vago era mejor, había remisión de 100% de diabetes, es algo raro. Fue retirado del PubMed por fraude. Fácil. ¿Quién trabajó ya en estudios randomizados de cirugía? En nuestro estudio de 100 enfermos de la enfermedad renal costó aproximadamente 1.6 millones de dólares. El estudio que estamos haciendo ahora con la enfermedad más grave de riñón, 2.1, porque el seguro fue más caro, porque son enfermos que pueden hacer diálisis. 600 enfermos, impagable. Entonces, yo participé del comité de retractación del PubMed. Y tenemos un estudio solo que es el Y-Omega en Francia, que demostró que son los mismos resultados, pero con desventaja nutricional para el bagua y con gastritis alcalina por reflujo biliar, que es potencial carcinogénico a largo plazo. Entonces, nosotros no somos contra la evidencia de innovación, pero muéstrame la evidencia. Entonces, el bagua no tiene ninguna evidencia. Tengo amigos que dicen que es un bypass de preguiçoso, de lazy, porque es una anastomosis menos. Porque no veo la real ventaja a no ser una anastomosis menos sin resultados mejores. Mucho riesgo. Y sabes que el Y-Omega en Francia, los resultados hizo que el Ministerio de la Salud local prohibió la cirugía. Sí. Y en ese caso, Ricardo, ¿no sería un problema de costos también, para bajar costos? Porque, bueno, la sutura mecánica es lo que un poco es el costo de la cirugía, baja el costo de una carga, una. No sé si cambia. No es eso. No. Cirujanos tienen un problema. Quieren siempre hacer una técnica diferente para mostrar innovación. Mira que raciocinio. Si el enfermo tiene diabetes, yo hago una manga, porque son como los clínicos. Los clínicos adicionan medicación, yo adiciono cirugía si falla. Es un raciocinio completo loco. Yo prefiero hacer la mejor operación o la mejor intervención primaria para tener los mejores resultados. El cirujano tiene su orgullo de hacer algo que el otro no hace. Escuchamos ahora en Bariloche, en mis manos, mi experiencia, yo lo hago mejor. Garantizo que acá, entre usted, las dos, la semaglutida es la misma, la inyección es la misma, los resultados son los mismos. Esto me da vergüenza de los cirujanos. Bueno. Es un mea culpa, en público. Y creo que última pregunta, no sé si hay más. Ahí hay otra pregunta, te hago mi pregunta y después le pasamos a Gustavo. Con respecto a tirzepatide, vos obviamente lo mencionaste, ¿y no les da miedo a los cirujanos? No va a llegar. Yo pienso que las nuevas drogas son a medio plazo va a aumentar la indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque es costoso, fundamentalmente. Segundo, pincharse una vez por semana, un año, dos años, después se cansa. Habrá respuestas subóptimas, como hay en el SURMOUNT de 30%. Entonces, no me da miedo, no.
Le quería preguntar sobre justamente ese tercio de pacientes no respondedores. ¿Tienen alguna identificación que los reúna, algún marcador que los pueda identificar previamente a la cirugía? ¿Han estudiado algo al respecto de esa población? ¿Algún componente genético? Pienso que si lo descubrimos, no ganamos el Nobel, pero seremos famosos. O que nosotros pensamos, pero es completamente opinión de experto, que nosotros hacemos, no tome esto como evidencia. Si lo enfermo tiene, en el preoperatorio está glucotóxico con insulina, o tiene su IMC por encima de 50, nosotros pensamos 3 meses después con semaglutida. No tenemos tirzepatida todavía en Brasil, escuché de Lili que ya fue aprobado, estará en Brasil en junio. Si tiene una tirzepatida, tenemos una tirzepatida junto. Pero nosotros que hacemos, los enfermos glucotóxico con insulina, IMC por encima de 50, nosotros tratamos inmediatamente con farmacoterapia adjuvante. Te cuento anecdóticamente que tenemos aproximadamente 100 enfermos con estas características seguidos por lo menos un año. Si comparamos con aquellos que no utilizamos, comparamos retrospectivamente sin la farmacoterapia adjuvante, la baja de peso de control del diabetes está mejor con la adjuvancia farmacológica. Entonces, tal vez sean esos son los parámetros que hoy tenemos de cómo intentar identificar a los enfermos. Genéticamente, solo los obesos, los portadores de obesidad con obesidad monogenética, solo, que no son quirúrgicos. Bueno, Ricardo, ya vamos a hacer, yo voy a hacer la última pregunta, claro, para no abusar ya más de vos, que se contesta por sí o por no, así que es cortita y después ya la voy a dejar a Carla para que cierre. ¿Quieres? ¿Tienen semaglutide 2.4 en Brasil? En 15 días. Bien, que es la dosis para obesidad. 15 días. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo, excelente, has despertado muchísimas preguntas y bueno, ahora invitamos a todos a un cóctel, por supuesto queremos contar con vos, Ricardo, sabemos que estás cansado, pero es un ratito, tomar estoy bien, claro. Champagne. Gracias. Y también queremos agradecer a la industria, a Laboratorios Casascos, el Nova, Rafo, Novo, Roche y Montpellier, que hicieron posible esta reunión hoy. Así que, bueno, los invitamos a un cóctel de camaradería.